¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana María y el día de hoy les doy la bienvenida a nuestro vlog del día de velitas. Pues sí, mis amores, el día de hoy les doy la bienvenida a este espectacular vlog. Y esto es algo muy tradicional en mi país, de prender velitas. De verdad que el día de velitas es algo demasiado tradicional en nuestro país. Además de eso es porque los que somos fiel devotos de la Virgen, pues lo hacemos. Además de eso, el día de hoy es 7 de diciembre y tenemos que salir a hacer mercado, algunas compritas, hacer las compras de nuestras velitas, de nuestros farolitos. De verdad, me pone demasiado feliz que ustedes el día de hoy nos acompañen nuevamente en un vlog, en unas compras. Así que vamos. Outfit del día de hoy, algo sencillito, normalito, vestidito negro, que ustedes saben que esto es básico, normalito, pero pues me encanta. Este vestido Orma, demasiado lindo, y lo mejor de todo esto es que este vestido lo usé para el cumpleaños de José. Mis acompañantes del día de hoy, por aquí está mi gordito, mi flaco, y hoy sí nos va a acompañar José a todas las compras, a nuestro día de velita. Así que ahora sí, nos vamos. Así que bueno, mis amores, ahora sí, acompáñennos a todas estas compras. Con este video he sufrido muchísimo, así que pues vamos a esperar a que se guarde. Ojalá cuando lleguemos ya esté listo para subirlo y ya. Mucho, mucho más tarde. Ahora sí, oficialmente vamos a salir. Estamos acá en casa de mi mamá. Estábamos dejando el computador por el tema del video. Y vean, ya gordo, está Cali. ¡Ey! Está lista para la salida, ¿cierto, mi amor? Ya está lista la gordo. Aquí está mi flaquito. Y aquí está Humber. Estamos esperando el taxista. Nuestro mercadito después de comprar nuestras velitas y cositas, así que vamos a iniciar. Amores, acabamos de llegar a la casa, literal, estamos descargando apenas las maletas. Pero como son las 6 de la tarde ya, sentimos que nos coge un poquito la tarde. Y vamos a poner nuestra banderita de la Virgencita, que para nosotros es demasiado importante. Y vean esta bandera. Ah, la coge el rey. Vean esta banderita tan hermosa que compramos. Tiene escarchita, verdad, me encantó. Y José la va a poner ya. José llegó entonadísimo a prender sus velitas, a prender las luces, a poner su banderita y a terminar de poner nuestras luces, porque queremos ver hoy nuestra casa demasiado hermosa. Aquí está mi gordo, que de hecho se portó muy mal por allá en la calle. Sí, señora, sí, señor. Y aquí está flaquito con los farolitos, las velitas y todo. Además de eso, vean, estas fueron las bolsitas del mercado. Ya tenemos que desinfectarlas, guardarlas y todo. Así que vamos a esperar porque José quiere, pues, ver la casa muy linda. Vean, compramos estas galletitas de Navidad para compartir ahorita en familia. Y Valecita ya quiere. Está súper bonita la caja, vean, tiene un osito. Y vamos a destaparlas a ver cómo vienen.
pues así fue como vivimos nosotros el día de hoy, nuestro día de velitas, el 7 de diciembre, ¿verdad? Que estoy demasiado agradecida con ustedes por haber compartido este hermoso día con nosotros. De verdad que estamos muy felices porque disfrutamos un rato en familia y además de eso es la primera vez que pasábamos un 7 de diciembre en nuestro primer apartamento, así que me emociona un montón. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en este espectacular vlog. Los amamos, gracias por estar aquí, por ver mis videos. Espero que les haya gustado un montón. No olviden irme a seguir a mis dos redes sociales, que ustedes ya saben que son Facebook e Instagram. Gracias por estar aquí, por ver mis videos, los amo. Ya son las 11 larguitas, de verdad fue un día agotador y ya lo único que queremos es irnos a dormir, así que los amo un montón. Espero que les haya gustado muchísimo y ahora sí, chao.